Franco, traumatismo en el cuádriceps preservado, estará en condiciones de reaparecer ante la pelota para Silvio Romero, el primero del rojo, Silvio se mete al área, Romero está, tapó arriba el rebote, Romero lo tiene, y para adentro y está, gol, Independiente Brón, gol del rojo. Independiente, lo hizo Silvio Romero, había entrado no por las dudas, le aseguró Gonzalo Verón a los 23, arriba el rojo cuando no lo merecía, pero qué importa, gana Independiente, señores, 1-0 entre Romero y Verón. Un pelotazo frontal, un toque en el medio que desacomoda a todos, bien Romero, Quintana la saca antes de que ingrese, Verón empuja porque estaba ahí arriba, también habla bien de Verón como de Romero, que acá parece trabarse, perderlo. No se acomoda nunca cuando tiene el arco entre los ojos. Entonces va y patea. Quintana salva. Verón acompañaba. Y Verón mete el 1-0. Si me decís, sí, no es merecido. Pero Independiente también necesitaba de algún espacio que Talleres no le daba. No era compacto el rojo. Y de repente se encontró por un toque en el medio campo. Los centrales quedaron desacomodados. Romero se acomodó bien. Se llevó puesto a Quintana. Y con eso marcó el 1-0 Verón.